Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En nuestra serie sobre el ser humano hemos podido ir estableciendo los principios de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras con el alcance y la dimensión que éstas nos presentan para que podamos ver a Dios como creador, a Dios como legislador, a Dios como redentor y luego cómo se aplica, cómo se distribuye, cómo influye estos tres aspectos generales de Dios como creador, legislador y redentor en todo lo que tiene que ver con la actividad del ser humano sobre la tierra. Ahora estamos estudiando el aspecto de Dios como redentor. ¿Y en qué afecta al ser humano el que Dios sea redentor? De ahí que hemos estado viendo las últimas semanas lo que nos enseñan las Escrituras, las cuales, si las estudiamos con rigor, esto es importante, si estudiamos las Escrituras con rigor, si escudriñamos las Escrituras de acuerdo al mandato que también nos dan ellas mismas, el apóstol Pablo, escudriñad las Escrituras, es un mandato bastante directo, si las escudriñamos podemos ver con claridad que el pecador es salvado por gracia. Somos salvos por gracia. Es decir, el Dios eterno, antes de la fundación del mundo, llamó a un número determinado y preciso de personas a las que iba a rescatar de la condenación eterna de acuerdo a su propósito soberano. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Porque es Él quien en su voluntad toma decisiones, Él en su voluntad toma decisiones, decidió otorgar su gracia a quien Él quiso. Para eso es Dios. Dios había establecido a quienes iba a llamar en base a su soberana voluntad para entregarlos a Cristo y que Él se presentase por aquellos que el Padre le dio delante de la ley, muriendo en el lugar de aquellos que el Padre le dio. De manera que al morir sus pecados fuesen perdonados y al resucitar fuesen justificados delante de Dios. Cristo murió exclusivamente por aquellos que el Padre le dio. De hecho, una de las manifestaciones y afirmaciones que Él expone cuando viene a este mundo es de los que el Padre le dio no pierda ni uno. Por lo tanto, hay un asunto de enorme trascendencia con esta frase. Fue el gran poder desplegado por Dios al aplicarnos su gracia la que cambió por completo nuestra naturaleza y cambió por completo la situación legal que el ser humano tiene delante de Dios. Esto requiere una fuerza sobrenatural, que es la misma que se desplegó en la resurrección de Cristo, porque sólo así un pecador puede venir a la vida espiritual por una operación sobrenatural que aplica el Espíritu Santo sobre aquellos que va a pasar de muerte a vida. Esta situación en la que se encuentra todo ser humano presenta tres aspectos que los hemos ya enumerado, pero lo vamos a repetir. Los judíos pensaban que su libertador vendría a liberarles del yugo de Roma. Solamente estaban esperando esto. Esperaban un libertador político, un libertador militar que les quitase el yugo de Roma y que ellos como nación pudiesen dominar el mundo. ¡Qué ilusos! Cristo vino para tres cosas. En primer lugar, para liberarnos de nuestra corrupción. Tenemos por nuestra herencia de Adán una naturaleza humana corrupta. Esto es lo que hemos heredado de Adán. Una enemistad patológica contra Dios. Esto es lo que hemos heredado de Adán. Estamos sometidos a nuestros propios deseos, esclavos de nuestros deseos. Estamos andando en nuestros propios caminos. Y estamos siguiendo nuestros propios pensamientos. Esto es lo que hemos heredado de Adán, una naturaleza corrupta. En segundo lugar, a consecuencia
de la herencia que hemos recibido, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la ley nos acusa de que hemos violado todos y cada uno de los mandamientos. Estamos condenados. De ahí que Cristo vino también a vencer a la muerte. La muerte fue vencida en la muerte de Cristo. Y en tercer lugar, y no menos importante, estamos bajo el dominio y poder de Satanás. Satanás tiene al ser humano cautivo a voluntad suya. Estos son los tres enemigos del hombre. Y por tanto, por sí mismo, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para cambiar esta situación. No puede hacer nada, no tiene el poder para resucitarse a sí mismo, no tiene el poder para que su naturaleza corrupta sea santificada y, por supuesto, no tiene ni el más mínimo poder para salir del reino de las tinieblas. Ni el más mínimo poder tiene. Pero es ahí, en esa situación, donde la gracia de Dios se despliega. Y lo hace para rescatar. Vosotros conocéis algún esclavo que se ha rescatado de una muerte segura, de ser un esclavo azotado y sometido, y que cuando le libertan y le dan una mansión eterna, diga, no, yo quiero seguir siendo esclavo, y que me condenen a muerte y me hagan picadillo. Pues esto es lo que la cristiandad en nuestros días atribuye a la gracia de Dios. Dios repartió su gracia y luego cada uno la coge. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Esto es, como veremos en el próximo sermón, lo que predicó Pelagio, siglo IV, lo que predicó Arminio, siglo XVI, y lo que hoy, tristemente, la gran cristiandad asume como verdadero, cuando es una de las mayores perversiones en la que está sometida la Iglesia. Hoy vamos a ver cuatro puntos. Los antecedentes de la fe como medio, la fe como certeza y la fe como recurso que tenemos que cultivar. Así que vamos a ver, en primer lugar, los antecedentes de la fe. El propósito por el que vino Cristo fue para vencer a estos tres enemigos del hombre: la corrupción de su naturaleza, la muerte eterna a la que legalmente le lleva por su pecado, y la esclavitud de Satanás. Cristo vino para vencer a estos tres enemigos del hombre. Y el resultado es que con su vida, con su muerte y con su resurrección, de acuerdo al propósito eterno de Dios y a su gracia, los venció por completo. Por eso nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, ya son creyentes, y Pablo les dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a vosotros, creyentes de Colosas, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto se hizo por vosotros, cristianos de Colosas. Por derivación, a todos los cristianos, porque la iglesia de Colosas también es una carta dirigida a nosotros. De manera que el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios que hablaban del reino eterno del Mesías se cumplieron en la persona de Cristo, porque es Él quien establece ese reino al vencer a los enemigos del hombre. Así dice Daniel en su libro, capítulo 7, versículo 14, que le fue dado dominio a este rey eterno que vendría a reinar sobre los tres enemigos del hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Estamos hablando de otro reino, no es un reino terrenal, no es un reino de ejércitos, no es un reino político. Estamos hablando de un reino universal que gobierna sobre todo lo creado, sobre las conciencias y sobre las personas. Para llevar a cabo este propósito, antes de la fundación del mundo, Dios estableció un pacto de gracia. Es un pacto eterno. Este pacto no fue establecido de común acuerdo entre Dios y el hombre, porque el hombre sencillamente no existía. Fue establecido por las tres personas de la Trinidad. En este pacto, Cristo se situó como el representante del hombre. De igual manera que en el pacto de obras,
establecido con Adán, Adán fue el representante de la humanidad. Adán cayó, toda la humanidad con él. Pero ahora viene Cristo como representante de su pueblo. Y entonces sí que va a asegurarse que lo que Adán no pudo cumplir, Cristo desde luego lo cumplirá. La gracia es lo que hemos estado exponiendo en nuestros sermones anteriores. La gracia es la voluntad que Dios lleva a cabo antes de que nazcamos espiritualmente. Y cuando Él ha decidido a quiénes va a salvar, es cuando aplica el medio por el que eso va a ocurrir, la fe. De manera que la fe viene en un momento de nuestra vida, pero la gracia destinada a nosotros ya se impartió desde antes de la fundación del mundo y antes de que nosotros hubiéramos nacido y antes de que hubiéramos hecho bien o mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, dice Pablo. Con lo cual hemos pasado de lo que previamente estaba ocurriendo antes de que nosotros hubiéramos venido al mundo y cómo Dios llamó a su pueblo antes de que nosotros viniéramos al mundo, ahora que ya hemos nacido en este mundo. Hemos nacido en un país, hemos nacido en una época, hemos nacido en una cultura, y ahora Dios se va a mover para que a través de sus actos de la providencia, el mensaje de la palabra llegue a ti. Y por ese mensaje de la palabra, Dios la toma y ejecuta por medio de su espíritu la conversión. En el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo. Esto ya encuadra dentro del margen temporal en el que nosotros vivimos. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios va llamando a cada uno de los suyos. Cada uno tiene una historia de cuál fue su conversión. Y nadie coincide en su edad. Nadie coincide en qué momento ocurrió, ni cuál era el contexto. Lo que todos coincidimos es que algo pasó. De manera que ahora entramos en la secuencia siguiente a la gracia. Después de la gracia viene la fe. Esta fe no es una aportación del hombre tampoco. En muchas confesiones cristianas se le requiere al hombre que aporte la fe y el arrepentimiento. Esto es bastante curioso porque la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. Entonces, si es un don de Dios, ¿cómo es que muchas confesiones y muchos cristianos dicen que ellos son quienes aportan la fe? Si la fe en las Escrituras es un don de Dios, es algo que Dios da a quien Él quiere. No es que lo da a todo el mundo y luego cada uno lo escoge. No, 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 no. No está refiriéndose a esto las Escrituras. Esto es lo que Pelagio, Arminio y los sectarios de nuestra época defienden. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. Así que vamos a ver, en segundo lugar, la fe como medio. Es el medio que Dios utiliza para la salvación. Para saber más acerca de este don increíble que Dios otorga a su pueblo, tenemos que indagar en las Escrituras. Y así cuando llegamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, hay muchos textos más que iremos viendo, pero aquí en Hebreos 11 encontramos algo bastante curioso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no proporciona una definición de la fe, sino una descripción de la fe. Está describiendo lo que es la fe, no la está definiendo, la está describiendo. Aquí tenemos el asunto descrito, la fe. La descripción del objeto es que la fe es la sustancia de las cosas esperadas. La fe presenta dos aspectos, la sustancia y la evidencia. Lo que es y las evidencias que muestran lo que es. Beza, el amigo de Calvino, dice al traducir este texto, con su comentario, la fe sustenta nuestras esperanzas y demuestra cosas que no se ven. Hay una gran diferencia entre la causa de la fe y los efectos de la fe. Los efectos de la fe se muestran a lo largo de toda la vida. Es lo que nosotros luego estudiaremos como la santidad, la santificación. Tenemos la fe y la fe se sustenta, se evidencia. Esto es lo que está diciendo aquí.
todo el capítulo 11 de Hebreos. La fe es evidencia. Por la fe murieron, por la fe. La fe es evidencia. El puritano Thomas Manton dice, como los asuntos en los que muestra su creencia están por venir, la fe da sustancia, ya que esos asuntos están ocultos a los ojos de los sentidos y de la razón carnal. Pero también la fe les da evidencia y entonces convence a los hombres del valor de aquellas cosas que se esperan. De modo que uno de estos actos pertenece al entendimiento, el otro a la voluntad. En todo esto se está moviendo la fe, en todo esto el Espíritu Santo está aplicando la fe. Como entiendo, como Dios me ha dado ojos espirituales, entonces hay cosas que se esperan de mí. Por esa nueva naturaleza que Dios me ha dado, al darme el don de la fe. La fe está en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea que se presente en cuanto a su aplicación natural o en cuanto a su aplicación espiritual. En ambos casos, tanto en lo natural como en lo espiritual, la fe es creer un testimonio. Por ejemplo, yo creo el testimonio que me da mi empresa de que al final de mes cobraré mi nómina. Te contratan en una empresa y tú tienes fe en que te van a pagar la nómina, pero tú todavía no lo sabes porque te acaban de contratar. ¿Me pagarán la nómina? Uno tiene fe en que se la paguen. Yo creo que cuando acabe de pagar la hipoteca, la casa será mía. Tengo esa fe, a no ser que lleguen los que ya sabemos y resulte que todo es de todos. Lo nuestro también es suyo, por supuesto. Pero yo tengo tengo fe en que cuando termine de pagar la hipoteca, la casa será mía. Yo tengo fe también en que cuando acabe la carrera, me darán un título. Pero tengo la fe. No lo sé. No tengo la certeza. Pero creo que sí. Yo creo que cuando me jubile tendré una paga. Ahí no tengo fe. Se me fue la fe. Así que aquí la fe no es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que espero es que no tendré paga. Esa sí que es la fe. Y además no me va a costar nada ejercerla, porque es una seguridad. Así que vemos que hay muchas cosas cotidianas que están basadas en la fe. Yo creo que. Todas ellas son coherentes con el desarrollo natural de la vida y también con el desarrollo de la legalidad. Tengo que saber el entorno donde me muevo para entender que eso realmente es así, a fin de esperar una certeza sobre algo que está por venir. Esta es la fe. De la misma manera ocurre en el mundo espiritual. La fe es creer el testimonio de Dios. La fe es creer el testimonio de Dios. Esto parece algo de lo más natural y de lo más normal. Para nada. La fe es creer que lo que Dios dice es de total confianza y que lo que se está exponiendo en su palabra es verdad. Y por lo tanto, creemos todo cuanto Dios en su palabra está exponiendo. Lo asumimos como cierto. Y además sabemos que cumplirá todas sus promesas, sin excepción. Ahora, lo contrario a no aceptar esto es no tener fe. Y no tener fe implica no creer a Dios. Por ejemplo, el Señor dice en Juan 6:36, «Mas os he dicho, le dice a los judíos, que aunque me habéis visto, no creéis. Por lo tanto, no tenéis fe. Por lo tanto, no os vais a salvar». Eso es lo que está diciendo. Juan 8:24. «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Si Cristo está fuera del plan de salvación, estás muerto. ¿Y qué pasará con los negritos que viven en África y que nunca han escuchado el Evangelio? Pues sí, están muertos. ¿Y qué pasó con todos aquellos pueblos y naciones que vivieron hasta la venida de Cristo, que poblaban la tierra y que estaban fuera de Israel? Están muertos. Porque si Cristo no está en el centro del plan de la salvación, no hay salvación. Ninguna.
Esto es muy duro en nuestra sociedad, que es tan sentimental y bueno, nosotros no podemos condenar a nadie. No, no, pero la Biblia sí que lo condena, bastante, de una manera bastante tajante. Juan 10:25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, porque ellas dan testimonio de mí. Si no creéis en mí, no creéis en Dios. Juan 10:26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Dice el Señor, porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. No sois de mis ovejas. Y no creéis por esa razón, porque no sois de mis ovejas. Con lo cual hay una línea bastante tajante entre aquellos que creen a Dios y aquellos que no creen a Dios. El no ser del rebaño de Cristo es ser literalmente hijo de Satanás, que es exactamente la condición en que todos los seres humanos vienen a este mundo. La Iglesia Católica se empeña bastante en decir que todos somos hijos de Dios. La Iglesia Evangélica, tan buena que es, ¿cómo se va a quedar menos que la Iglesia Católica? Todos somos hijos de Dios. La Escritura nos dice que todos somos hijos de Satanás. Pequeño matiz. ¿Creemos a Dios o creemos lo que la sociedad nos enseña? ¿A quién tenemos que creer? Aquel sobre quien Dios no ha derramado su gracia sigue en sus pecados. La pregunta que viene a continuación es: ¿cómo funciona la fe en lo que se refiere a su percepción del testimonio divino? En lo que se refiere a cómo cree al testimonio de Dios. Ya sea que ese testimonio se considere en cuanto a acontecimientos que van a pasar en el futuro, por la fe esperamos, o a los efectos que produce esa fe en el alma. Es decir, cómo la fe que Dios te ha dado produce efectos en tu alma que te lleven a actuar de otra manera. La fe tiene esas dos vertientes. Mira al futuro, esperando y aguardando en las promesas de Dios, sabiendo que Dios todo lo que ha dicho lo cumplirá, y entonces se mantiene firme, pero también tiene otro canal, que es: Dios te ha dado la fe, y ahora, no solamente que voy a esperar qué cosas van a ocurrir en el futuro y que yo me las creo, no, 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 es que tu fe tiene que evidenciarse. Eso es lo que va a mostrar el camino de santidad, que hoy no vamos a tocar, pero que tocaremos más adelante. Con esto llegamos al punto tercero, la fe como certeza. El escritor nos dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Está describiendo la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. La palabra griega que se usa aquí como certeza ha sido traducida de diversas maneras en las distintas versiones. La Reina Valera lo traduce con la idea de seguridad. La fe es la seguridad. Otra traducción del texto sería: la fe es la confianza de las cosas que se aguardan con esperanza. En este capítulo y en general en todo el Nuevo Testamento, la fe es mucho más que un simple asentimiento a la verdad revelada. No es decir sí, no, 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 no. Es una convicción firme de que lo que Dios ha dicho es verdad, de que se asume la autoridad de las Escrituras y de que se espera el cumplimiento de las promesas de Dios de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Y esto nos proporciona una certeza segura a quien la posee, porque es el Espíritu Santo el que hace que veamos estas realidades que están escondidas a los ojos del hombre natural. Preguntarle al hombre natural qué piensa acerca de la resurrección. Que todos los seres humanos, sin excepción, resucitarán. Y se pondrán a reír, como hicieron con Pablo cuando empezó a hablar en el Areópago de este Dios no conocido que tenéis aquí entre vuestras muchas esculturas, de este os vengo a hablar. Y entonces el apóstol Pablo empezó a hablar. Y cuando llegó el tema de la resurrección, adiós, se acabó, no queremos escuchar nada más de este palabrero. La resurrección para nosotros es una doctrina vital. Vital porque descansamos en ella, ya que Cristo resucitó y ese es el sustento de la fe. Que creemos en su justicia y en que vendrá a traer cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Así que hay muchas cosas que nosotros como cristianos aceptamos de la palabra de Dios y que el mundo impío en el que vivimos no quiere ni oír hablar. Desde luego, si hablamos de que Dios creó el mundo, el cielo y la tierra, los impíos ya sabemos lo que piensan al respecto. El problema es que también lo piensan los que se llaman cristianos. Eso sí que es curioso. Así que la fe se convierte en el fundamento de nuestra esperanza. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Es decir, la palabra de Dios es el fundamento objetivo sobre el cual descansa nuestra esperanza. Dios lo dice, Dios lo está enseñando, los apóstoles lo enseñan a la iglesia primitiva, los apóstoles nos lo enseñan a nosotros, que somos una iglesia apostólica. Esto es lo que nos proporciona la fe. No es creer en Dios, sino creer a Dios, que es distinto. Decimos que es distinto porque la Biblia también nos dice que los demonios, la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Así que hay una fe, la de los demonios, que creen en Dios. Evidentemente, claro que los demonios saben que Dios existe, evidentemente. Cosa que muchos humanos niegan. Pero los demonios tienen fe. Dios existe, es decir, creen el testimonio de Dios. Los demonios creen el testimonio de Dios. Los demonios creen lo que Dios ha puesto en su palabra. Ahora a los demonios no se les ha dado el don del arrepentimiento. Jamás se arrepentirán. Están condenados. Nos dice la Escritura que Dios solamente tuvo misericordia de la simiente de Abraham. Solo de los hijos espirituales de Abraham, Dios tuvo misericordia. El resto están entregados a una muerte eterna. Y Satanás y sus secuaces están sin ninguna posibilidad de redención. Así que tenemos que diferenciar qué tipo de fe tenemos. Una fe que crea a Dios, y creer a Dios es que yo creo lo que Dios está diciendo en su palabra, la cual tengo que escudriñar para que no me engañen, porque sé que los engaños respecto a la palabra son numerosos, yo tengo que trabajar y escudriñar las Escrituras para que no me engañen, y entonces confiar y creer el testimonio que Dios en su palabra me está dejando para mí. Yo sé que Cristo es mi Salvador, y sé en qué condiciones. Yo sé que Cristo es mi Señor, y sé lo que demanda. Yo sé la promesa que hay sobre el mundo venidero, porque lo encuentro en las Escrituras, pero no me puedo dejar engañar en cuanto, por ejemplo, al mundo venidero, con el reino milenial, las cinco resurrecciones, lo que pasará después de la primera resurrección y toda esa pantomima que nos cuentan que es todo mentira y lo siguiente. Tengo que escudriñar las Escrituras. Cuando escudriñamos las Escrituras, la fe no es ciega e irracional, como nos quieren vender. No, es que esto lo tienes que creer por fe. Lo tenemos que creer por fe, en el sentido de que creemos el testimonio de Dios. Como Dios lo dice, creo el testimonio de Dios. Pero me tengo que asegurar de que ese testimonio que yo estoy recibiendo es conforme a las Escrituras, no conforme a lo que me cuentan. Y aquí entramos en un conflicto total. Porque la mayor parte de la cristiandad, y aquí unimos a católicos y evangélicos, piensan lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. Esto es bastante triste, pero es una realidad. Igual que en el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel pensaba lo contrario a lo que enseñaban las Escrituras. Y por eso cada vez que Dios les envió profetas, los mataron, los apedrearon, no quisieron escucharlos y los despreciaron por completo. ¿Por qué la gente no piensa que de la misma manera que el pueblo de Israel estaba engañado y estaba completamente perdido, la iglesia de hoy, todos son completamente sanos en la fe? Eso es falso de toda falsedad. La mayor parte de la cristiandad está en sus pecados. Y si no se arrepienten, morirán en sus pecados. De manera que la fe no es ciega ni irracional. Como diría Lloyd-Jones, tenemos que estudiar las Escrituras con una mente espiritual. Tenemos que someterlo al razonamiento espiritual. Tenemos que ver cómo van casando todas las doctrinas, cómo van encajando, cómo se unen como un puzzle. Pero tenemos que investigar en las Escrituras, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que someternos a una disciplina severa para estudiar las Escrituras. Por otra parte, la fe es un fundamento subjetivo, porque me convence de la certeza. Me convence de la certeza de esa esperanza. Eso es lo que hace la fe. La fe me hace que yo crea a Dios, porque mi condición natural me lleva a que yo no creo a Dios. ¿Cómo voy a creer todo lo que dice la Escritura? Mi sentido natural, heredado de la corrupción de Adán, me lleva a negar todo lo que Dios dice en su palabra.
Pero cuando el Espíritu Santo aplica la fe, allí tenemos otros ojos para ver lo que Dios dice en su palabra. Allí se abre nuestro entendimiento. Allí se abre nuestra comprensión. Allí empezamos a ver con otros ojos toda la realidad que nos rodea. Por eso es un don de Dios. Porque al hacerme receptor de su gracia, produce la vida para que por medio de la fe pueda haber una realidad que antes no existía para mí, porque estaba muerto. No podía ver nada. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Solamente podía pecar y repecar. Ya está. Al darme la fe por su pura gracia, se evidencia que esa gracia ha operado en mí anteriormente para que en un momento de mi vida, en el cumplimiento del plan de Dios, me llame a la salvación. De esta manera, como ya poseo la fe, puedo comprobar que la fe y la confianza son inseparables. Yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios. Si tengo fe, confío. Ahora no puedo decir que tengo fe en Dios y no confío en Dios. No confío en sus promesas, no confío en sus propósitos, no confío en su voluntad, no confío en su obra de la providencia, no confío. Entonces es que no tienes fe. Si no confías en Dios, no tienes fe. En el mundo físico, tú tienes fe en aquel en quien confías. Crees a aquel en quien confías. Y en el mundo espiritual, es de mucho mayor impacto. Porque tú confías en Dios, tienes fe en Dios. Tu fe y la confianza van unidos inseparablemente. Porque Dios me da la fe, es por lo que tengo la certeza y la seguridad de que Dios tiene la capacidad para darme lo que Él ha prometido. Y en base a eso, lo aguardo con esperanza. Dios promete que hoy, cuando nos reunamos para recibir su palabra, nos bendecirá. Y su promesa es eficaz, y la cumple. Ahora, si yo cierro mis oídos, cierro mis ojos y duermo en el culto, lo que estoy evidenciando es otra cosa. No solamente que estoy cansado, es que a lo mejor lo que evidencio es que no tengo fe. Por eso me estoy durmiendo cuando se está exponiendo la palabra de Dios, a la que tengo que atender con los cinco sentidos. Creo a Dios y confío en lo que Dios dice, que es exactamente así como se cumplirá. Esa es la convicción que me da la fe. Creo en el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios viene en las Escrituras. Juan 6:69 nos dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro está diciendo: creemos y estamos seguros. Esa es la fe. Creemos y estamos seguros. La fe nos proporciona una convicción firme mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe promueve, o provee, mejor dicho, la fe provee a mi corazón un apoyo seguro mientras que llegan las promesas. De cierto te bendeciré, Abraham. Abraham tenía 75 años y le prometió al Señor un hijo. De cierto te bendeciré y te daré un hijo y esta tierra en heredad. Pero Dios marca los tiempos. Tu simiente será extraña en esta tierra de Canaán, a la cual te he traído 400 años, y después yo los sacaré de Egipto para que vengan a Canaán. Después de 400 años. Y tú serás sepultado en paz con los tuyos. La fe cree a Dios. La fe se basa en la veracidad de la palabra de Dios. Y al hacerlo, el corazón está anclado y permanece firme. ¿Cómo podemos estar seguros de dónde estamos? La fe nos proporciona la herramienta. No importa cuán fuerte sea la tormenta, ni cuán prolongado el tiempo de espera. La fe es el ancla. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué nos da la fe? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque todo esté en convulsión universal, aunque todo parezca que se va a hundir, aunque los enemigos estén por todas partes,
Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esto es lo que te da la fe. Estoy tranquilo, porque descanso en Dios. Confío en Dios, confío en sus promesas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones. Ya hemos dicho mil veces que los creyentes que creen que están aquí viviendo en el cielo. No, hermanos, no, estamos en la tierra. Por eso el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque va a haber tribulaciones. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Por eso Job también dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí tenemos la evidencia de la fe. Aguarda con esperanza las promesas, pero también tiene mucho que ver con la vida aquí ahora. La fe está anclada en que Dios hará todo lo mejor para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Por eso también nos dice esta carta en el versículo, este capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero por la fe alcanzaron las promesas. La fe verdadera surge de una confianza y una expectativa permanente de las cosas futuras. Esperamos en Dios, aguardamos en Dios, confiamos en Dios. La fe es la sustancia de esas cosas que esperamos. La fe le da toda la credibilidad al testimonio seguro de Dios. Descansa en las promesas de Dios y espera que Dios cumpla sus promesas a su tiempo. De manera que la fe mira al objeto esperado en un periodo muy futuro, pero lo toma como una realidad presente. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán. Job todavía no se había muerto, pero Job estaba seguro de cuál era su destino eterno. Ahora, mientras que llega ese momento, tendremos sufrimientos de diversa índole. Y ahí se prueba la fe. Ahí viene la prueba de la fe. Por eso es la fe la que le lleva al creyente a estar satisfecho con la seguridad que le da Dios en su palabra, de que no le dejará ni le desamparará. Ahí tenemos las promesas de la fe. Todo esto proporciona al creyente la fuerza que necesita para enfrentarse a las luchas, a las pruebas, con la plena convicción de que Dios no fallará en su compromiso, porque Dios ha prometido. Dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pero fijaos el entorno que está describiendo. Los montes se moverán y los collados temblarán. Nuevamente, igual que el salmista, está diciendo, hay una convulsión general en la que parece que todo se va a hundir, en la que podemos entrar en un estado de desesperación. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Esta es la promesa que tenemos de Dios. Dios no nos está diciendo, cuando te toque a ti vivir, será el mejor de los mundos. Estarás en el parque de atracciones, tendrás mucho dinero para hacer lo que te parezca oportuno, sacarás un sobresaliente en todas tus notas, tus padres serán ideales, tus hijos más ideales todavía, tendrás un supercoche y una casa en la Castellana. ¿No? Nada de todo esto nos está prometiendo. Lo que nos está prometiendo es consuelo. Esto nos debe llevar también a saber cuando oramos, ya lo hemos dicho muchas veces, Señor, te pedimos que esta hermana que tiene 127 años se mejore y que pueda volver como cuando tenía 18. Esto es de una insensatez supina. Porque la ley natural del mundo es que se muera. Lo que tenemos que pedir es que el Señor le dé fuerzas para que pueda atravesar con alegría el paso entre la vida y la muerte. Y para que consuele a sus familiares. Pero no podemos caer en la trampa de las iglesias evangelicoides de que todo tiene que ser sanación. De que el Señor va a sanar a una mujer de 127 años, si es un hombre menos edad porque se mueren antes, y que el Señor los va a curar a todos. Hermanos, que el Señor nos dé consuelo, que nos dé fortaleza, que nos dé entereza, que nos dé fe para soportar las pruebas. Esto es lo que necesitamos. Dice Matthew Henry, las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Es una firme convicción y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Este convencimiento da al alma la capacidad de disfrutar de esas cosas ahora,
La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. La fe nos trae los elementos espirituales, las promesas de Dios, ahora. Es por la fe que creemos a Dios. Si no tuviéramos fe, creeríamos en Dios, pero no creeríamos a Dios. Pero la fe hace que creamos a Dios. Es la fe lo que hace que creamos en la palabra de Dios. Es por la fe que asumimos como verdadero todo lo que aparece en las Escrituras. Es por la fe por la que entendemos que tenemos que estudiar las Escrituras con rigor y obtener los recursos de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo. Esto requiere que hay que trabajar. Ya veíamos antes en el sermón que se nos ha estado exponiendo todo el sermón acerca de trabajar. Y claro, uno puede caer en la cuenta de que lo único que se nos estaba hablando es de que tenemos que ganar dinero. No. Hay que trabajar en otros muchos ámbitos. Por ejemplo, los niños y los jóvenes también tienen que trabajar y no les vamos a pagar. Que os quede claro. Hay que recoger cosas en casa, hay que limpiar cosas en casa, hay que ayudar en diversos aspectos y no os vamos a pagar. Pero hay que trabajar. Por cierto, vuestros padres y madres también trabajan para vosotros y no les pagáis. Por cierto. Y con todo esto me he ido de lo que quería decir. Es por la fe que asumimos como verdadero todo lo que aparece en las Escrituras. Es por la fe que tenemos que recurrir a investigar con precisión, a trabajar, ahora sí, para obtener los recursos de la sabiduría y del conocimiento que se hallan en Cristo. Pero esto no ocurre así, ocurre trabajando. Trabaja en las Escrituras, trabaja en las Escrituras. Por otra parte, también la fe nos justifica. Capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Justificados, pues, por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Increíble, ¿cómo une aquí el apóstol Pablo? La fe y la justificación. Esto no es el objeto de este sermón, lo veremos más adelante en otro sermón, pero tenemos que ir cogiendo todos los lazos que nos va tendiendo la fe en su ámbito de actuación. Y vemos que son en bastantes áreas en las que está inmersa la fe. Opera en nosotros al igual que operó en Abraham, a quien Dios le prometió que su descendencia sería más numerosa que las estrellas de los cielos. Y nos dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios. No. Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Aquí llegan los arminianos, claro, y dicen, ve su fe. Él puso su fe y le contó como justicia. Errados. Están errados, además, con H. Errados con H están. El hecho de que Dios en su gracia le hubiera dado el don de la fe hizo que esa fe que Dios le había dado le llevase a creer a Dios, que le confirmó que tendría un hijo suyo y que ese hijo sería el hijo de la promesa. Y tenía Adán 100 años prácticamente cuando Sara engendró un hijo. Sara, que era estéril, con 90 y pico años dio a luz un hijo, el hijo de la promesa. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó la palabra de Dios, esperó en la palabra de Dios y Dios cumplió su propósito. Eso es la fe, eso es la fe. En último lugar, cuarto punto, la fe como recurso que cultivar. Hay un mandato que nos da el apóstol Pedro cuando nos dice, añadid a vuestra fe, hay muchas cosas que tenemos que añadirle, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud dice conocimiento. Esto en la mayoría de las iglesias no se lo han leído. Porque lo del conocimiento, ¿para qué? Pero el apóstol Pablo aquí da unas órdenes bastante tajantes. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Para eso tenemos que trabajar poniendo toda diligencia. Los creyentes creen que como ya tienen al Espíritu Santo, ¿para qué van a hacer nada más? Cuando antes Sorín nos estaba predicando acerca del asunto de trabajar,
Ya sabemos que aquí la semana pasada fue fiesta. Estábamos hablando de San Isidro Labrador, que él no labraba nada. Se iba a estudiar y labraban los ángeles. Qué pena que en Valdepeñas no hubiera ángeles para haberme ahorrado 19 años de cavar cepas. Pero eso solamente le ocurrió a San Isidro Labrador, que fue el que le estaba meditando, para eso era un santo, y que labrasen los ángeles. Pues resulta que la Escritura dice que eso no es así. O sea que tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar para proveer para tu casa alimentos y todos los gastos que eso conlleva. Y tienes que trabajar también, hombres, mujeres y niños, para tener un mayor conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y tenemos que poner toda diligencia. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos proporciona para sacar todos los recursos que Dios nos ha dejado en su palabra. Trabajar. Ya sabemos que esta palabra es aborrecible por los católicos romanos, por los grecos romanos y por los evangelicoides de nuestros días. Pero resulta que la Biblia dice que tenemos que trabajar. De la misma manera que para producir electricidad se necesita conocimiento, se necesitan ingenieros, se necesitan técnicos, se necesitan procesos, se necesitan aplicar diversas técnicas, se necesita inventar aplicaciones que lleven la luz a las casas a través del cobre que es transmisor de la electricidad y todo lo que esto supuso de revolución para el mundo. Hubo grandes descubrimientos y grandes obras, más bien grandes inventos y grandes obras de ingeniería para que nosotros le demos un botón y tengamos luz. A cualquiera le puede parecer normal que le das un botón y hay luz, pero para esto se necesitó muchísimos recursos y muchísimas mentes brillantes estudiando cómo es que esto pudiera ser efectivo. O simplemente vosotros cogéis un trocito de papel. Para que el papel esté aquí, hay un proceso enormemente complicado para que podamos llegar a tener una hoja de papel en nuestra casa. Hay que cortar los árboles, hay que pasarles por una cribadora, hay que despojarles de los elementos que pueden ser aptos para que el papel sea papel, tienen que pasar un montón de procesos químicos para que esto ocurra, luego lo tienen que echar una sustancia que traen de China para que el papel no sea de color marrón o negruzco, sino que sea blanco, tal y como lo vemos. O sea, lleva un proceso gigantesco. Pasamos al plan de la salvación. ¡Soy salvo! Y ya está. Ya está todo hecho. ¿Cuánto has estudiado para saber si eres salvo? ¿Has estudiado los métodos o el método que Dios ha establecido en su palabra, por lo cual llama a los pecadores a la salvación? ¿Sabes cómo opera Dios en el alma? ¿Sabes de qué forma interviene? ¿Sabes cómo se mueve en su obra de la providencia para hacer que el Evangelio llegue? ¿Sabes que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y que si no hay palabra de Dios no hay nadie que se pueda salvar? ¿Sabes que aunque la palabra es predicada de forma universal, solamente aquellos que tienen oídos para ver, a los que Dios en su gracia les amó desde la eternidad y a quien el Espíritu Santo aplica su palabra, solamente esos se salvan? Esto es lo que enseñan las Escrituras. Pero claro, en un mundo de tanta ignorancia, tú dices todo esto y es como si les contases cómo funciona un teléfono móvil a la gente del siglo XV. Dicen, tú estás mal de la cabeza. Hay que quemarlo en la hoguera, porque dice que tú coges un dispositivo, que le llaman dispositivo, y esto es como un ladrillo, y habla con gente de otro punto del planeta. Pero ¿qué planeta? Si es plano, no puedes hablar con nadie de otro sitio, porque no hay nadie más en otro sitio, todos estamos aquí. Así estamos en el mundo cristiano. Lo que nos enseñan las Escrituras es que tenemos que esforzarnos en obtener todos los recursos que nos proporciona la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo he dedicado a estudiar con rigor la palabra de Dios? Llegan los arminianos. No, es que este texto dice tal. Pero dime lo que dice el texto en su contexto y luego en todo el espíritu de las Escrituras. O sea, englóbame las Escrituras y demuéstrame con las Escrituras que lo que tú dices es lo que la Escritura está transmitiendo. Misión imposible. No hay forma de que podamos avanzar a nada más. Y la Escritura nos insta continuamente a escudriñarla, a buscar los secretos escondidos, a buscar las riquezas del conocimiento y de la gracia de Dios que están en Cristo. Misión imposible. Nos encontramos el entorno impío que nos rodea, que acepta que el mundo se creó por casualidad y que todo lo que somos y todo lo que vemos es fruto del azar, lo cual muestra el engaño que hay en su corazón. Pero nos acercamos al entorno cristiano y cree exactamente lo mismo, no en el plan de Dios como creador, sino en el plan de Dios como redentor. Están al mismo nivel de animadversión hacia lo que la palabra de Dios enseña. La pregunta que nos queda entonces es, ¿esta gente tiene fe? Porque fe es aceptar el testimonio de Dios. Pero tengo que ver cuál es el testimonio de Dios. Porque si
nos basamos a lo que ellos piensan, esa sí que es una fe ilógica e irracional, porque no tiene sentido. Empiezas a hacer preguntas y aquello se deshilacha por todos sitios. No es congruente, no tiene una aplicación en la vida, no es consecuente, no tiene una esperanza de las cosas que están por venir de acuerdo al espíritu de la Escritura y de acuerdo a cómo Dios se mueve en los entornos a través de su providencia para llevar a cabo sus propósitos. No, todo es irracional. La Biblia nos da el relato más veraz y exacto de la realidad en la que vivimos. Porque es la palabra de Dios, porque conocemos el poder de Dios, porque sabemos todo lo que eso implica, asumimos sin discutir, cuando hemos profundizado con rigor en las enseñanzas de las Escrituras, asumimos que lo que Dios dice es exactamente lo que dice, porque Dios es Dios y su palabra es verdad. La fe, por tanto, es una gracia que une el sujeto y el objeto. No hay necesidad de ascender al cielo porque la fe nos hace cercanas las cosas lejanas, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:6. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¡Ay, yo si estuviera en el cielo, yo si pudiera saber las cosas del cielo! ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué pasará con los muertos? ¿Qué es lo que hay con los muertos? ¿Más qué dice la Escritura? Ni te subas arriba ni te bajes. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces, con esta declaración llegan muchas iglesias. ¿Ves? Repite esto y ya eres salvo. ¿Se puede ser más ignorante? Es como la Iglesia Católica. Te bautizas y eres salvo. ¿Se puede ser más ignorante? Pero la ignorancia es el peor mal que puede tener un ser humano. O sea, las mayores barbaridades se pueden cometer con una ignorancia supina y además pensando que tienes razón. Esto no consiste en recitar este texto y ya eres salvo. A esto nos referimos cuando hablamos de la situación en la que se encuentran las iglesias. Aquel que confiesa a Cristo es porque Dios ya ha operado en su corazón para que lo confiese. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y esta es una obra que realiza el Espíritu. Al que trae a la vida, entonces te hace conocer la voluntad de Dios. La fe es el vínculo de unión entre nuestro espíritu y las cosas que Dios ha prometido. La fe permite al cristiano alabar al Señor por las futuras bendiciones como si ya las poseyera. La fe cree que Dios es Dios, que tiene toda la autoridad para hacer todo lo que Él quiere hacer. Por eso es soberano. Creemos en un Dios soberano, tal y como enseñan las Escrituras, que cumple sus propósitos en el cielo y en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Y Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. La fe cree que Dios es Dios, que las Escrituras tienen toda la autoridad, y esto es lo que nos da fuerza en medio de nuestras debilidades. Lo que nos da consuelo en medio de nuestras aflicciones. Lo que nos da aliento en medio de nuestras caídas. Y lo que nos da esperanza aguardando las promesas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La semana que viene veremos la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. Creo a Dios. Creo a Dios. Creo la enseñanza de su palabra. Pero me tengo que asegurar de que lo que creo es realmente lo que Dios enseña, no lo que me enseñan, lo que Dios enseña. Y para eso tengo que dedicarle tiempo a investigar, a inquirir y a profundizar el mensaje que Dios ha dejado para mí en las Escrituras. Vamos a terminar.